Bueno, ba, egunon, aste honetan bertan ezagutu ditugu Caritasen Foesa Fundazioaren azken txostenaren datuak, eta besteak beste datu horiek erakusten dute pobrezia egoeran dauden herritarrak lehen baino okerrago daudela pandemiaren ondorioz, ezta? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behar material gogorrak dituzten herritarren kopurua ia 150 igo da, eta portzentajea 3,4 zen 2008an eta 105 da orain, eta pandemian zehar igo eginda baita ere, ba, 112 batean ba, jan alizateko edo jantzi alizateko ba, senitartekoen laguntza eskatzen dutenen kopurua eta baita horrelako beharretarako erakunde sozialetara jotzen dutenen kopurua. Jaurlaritzak berak emandako datuen arabera, aurretik ere badakigu bost herritarretatik bat pobrea dela erkidego honetan, eta 22.500 pertsona gehiago daudela pobrezia larria bizitzeko arriskuan. Politika publikoek virusaren eragina arintzeko izandako papera ere azpimarratzen du Foesaren txostenak, eta guk hortan esan behar dugu, ba, kezkaz ikusten dugula nola 2020an gora egin zuten diru sarrerak bermatzeko errentaren eskariek, eta nola horien ia erdia, eskarien 141 ukatuak izan ziren Jaurlaritzaren aldetik, ez beharrik ez zegoelako, prozedurak eta sarbide baldintzak oso zorrotzak direlako baizik. Eta horrela, ba, babesetik kanpo geratzen ari dira herritar asko behar egoeran izan da. Azkenean, datu hauek konfirmatzen dute, azken hilabeta hauetan askotan errepikatzen ari garena, ez? Milaka persona eta familien segurtasun bitala hankaz gora dagoela momentu honetan, eta premiazkoa dela egoera honetan herritarrak babesteko erramienta propioak edukitzea. Hemengo errealitateari egokituak. Orain arte, sistematik kanpo egondakoei zein pandemia kolpatutako sektore eta egoera berriei premiaz, eraginkortasunez, nahikotasunez eta egokitasunez erantzun ahal izateko. Eta herritar askoren bizipena hau izan da, guk kezka handiz bizitzen ari gara edo jarraitzen ari gara bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskualdatzearen inguruko enreduaren kapitulo berri hau. 2021an gogoratuko duzute transferentzia adostua zela iragarri zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta ordundik ba, tirabira desberdinak izan dira gaiaren inguruan Jaurlaritza eta Estatuko Gobernuaren artean, eta pasaden azaroan berriz iragarri zuten akordioa Madrileko gobernuaren aurrekontuak babestearen truke. Baino gaur da eguna auzia oraindik ere soluzionatu gabe dagoela, transferentzia ez da iritsi eta ez dakigu ere zertan dagoen kontua, ez? Eskuduntza osoa den transferituko dena edo ingreso minimo vitalaren kudeak eta hutsa den transferituko dena, transferentzia temporal bat izango den, gauza asko hitz egin direlako horren bueltan. Gogora ekarri nahi dugu legebiltzar honek Euskal Herria Bilduren ekimenez oso argi utzi zuela pasaden irailean adostasun oso zabal batekin gainera bizitzeko gutxieneko ingreso minimo vitalaren transferentzia hori osorik eta lehenbailehen burutu behar dela. Ez genuen kudeaketaren transferentzia eskatu, eta noski are gutxiago aldi baterako transferentzia bat. Eskumena osorik benegaratzea da aldarrikatutakoa, eta ez da gauza bera. Hemen babes sistema bat badugu, ia 30 urtetan garatutakoa, eta ingreso minimo vitalaren transferentziak, ingreso minimo vitala bera gure sisteman integratzea ekarri behar du. Ez kudeaketa hutsa, ez kudeaketa integrala. Horrek gehiago eta hobeto babesteko aukera leio bihurtuko duelako ingreso minimo vitala. Kontua ez da hemen kudeatzea, baino babes politika horien definizioa Madriden esku geratzea, eta hala gure diru sarrerak bermatzeko sistema ingreso minimo vitalaren menpeko subordinatu edo komplemento bilakatzea. Hori eskumena galtzea litzake, Jaurlaritza gobernu espainolaren sukursal hutsa bilakatzeko. Urgentea da eta ezinbestekoa denbora gehiago galdu gabe legebiltzarrak aldarrikatu du bezala
eskumena osorik bereganatzea diru sarrerak bermatzeko sistema sendotzeko, pobrezia eta bazterkeriari aurre egiteko eta kohesio sozialean aurrera egin ahal izateko. Gehiegi luzatzen eta moteltzen ari daia bizitzeko gutxieneko diru sarreraren auzia, benetan garrantzitsua den auzi batetaz hitz egiten ari gara. Garrantzitsua da gure herritarren bizitzan, batez ere zaurgarrien dien horien bizitzan eta hauen babeserako, eta helmen handiko kontua bat da baita ere. Batetik, korapilo hori askatu bitartean, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma prozesua erabat blokeatua dagoelako eta gainera baldintzatu egiten duelako, eta bestetik, gizarte segurantzaren eskuraldatzearen aurrekariare izan daitekelako bizitzeko gutxieneko prestazioaren diru sarreraren transferentzia. Eta gainera, tirabira honek irauten duen bitartean oso zaila izaten ari da bi prestazioen elkarbizitza eta egoera kaotikoa da prestazio hauen onuradunentzako premiak handiak direnean. Gaur COVID-ak utzi dizkigun datu pobrezia datu berriak eskutan edukita eta eztabaida puri-purian egonda gogora ekarri nahi genuen Euskal Herria Bilduk sustatutako akordio hori, transferentzia osoa eta berehalakoan eskatzen zuena, eta iragarri nahi dugu baita ere urteko lehengo kontrol plenoan, otsailaren 3an edo 4ean uste dela, Olatz Garamendi sailburuari kontuak eskatuko dizkiogula eta jaurlaritzari, eta bai jaurlaritzari eta bai gobernu espainoleari exigituko diogula enredo honekin berehala amaitzeko eta transferentzia prozesua osorik eta behingoz burutzeko. Beti ere legebiltzar honek ebatzi zuen moduan. Euskal Herria Bilduk ez du besterik onartuko. Decía que esta semana hemos conocido los datos del último informe de la Fundación Foesa de Cáritas y entre otras cosas los datos reflejan que las personas que están viviendo situaciones de vulnerabilidad y pobreza están peor que antes que la pandemia. La crisis de la COVID ha incrementado en un 50% el número de personas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con necesidades materiales severas. El porcentaje de personas que presentan estas necesidades severas en el consumo de bienes que se consideran básicos para el bienestar ha pasado del 3,4% al 5% en 2 años. Además, ha incrementado un 12% el porcentaje de personas que recurren a familiares para comer o adquirir ropa u otros bienes básicos y el del número de personas que, por las mismas razones, recurren a entidades sociales. Ya datos anteriores del propio Gobierno vasco señalaban que una de cada 5 personas es pobre en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que son 22.500 personas más las que se encuentran en riesgo de vivir situaciones de pobreza grave. Ante esta situación, el propio informe subraya el papel de las políticas públicas para mitigar el impacto social de la COVID. Y en este sentido, nosotras observamos con preocupación cómo en el 2020 se produjo un incremento de las solicitudes de la renta de garantía de ingresos y cómo el 41% de las mismas fue denegada, no porque no se diera una situación de necesidad, sino porque los procedimientos y las condiciones de acceso son muy estrictas y así muchas personas que están viviendo situaciones de necesidad quedan sin protección. Al final, los datos confirman lo que hemos venido repitiendo una y otra vez los últimos meses, que la seguridad vital de miles de personas y familias está en estos momentos patas arriba y que en esta situación se convierte en sumamente importante contar con herramientas propias de protección y que estas estén diseñadas tanto para atraer al sistema a las personas que hasta ahora quedaban fuera del mismo como para responder a las nuevas realidades y los nuevos sectores golpeados por la COVID con eficacia, eficiencia y suficiencia. Siendo esta una experiencia que están viviendo muchas y muchos ciudadanos, seguimos con preocupación el nuevo capítulo en torno al enredo del ingreso mínimo vital, ¿no? En noviembre se anunciaba por tercera vez que el tema estaba solucionado con el acuerdo para la aprobación de los presupuestos del Estado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno del Estado. Pero la cuestión es que a día de hoy el tema sigue sin estar solucionado. Seguimos sin la transferencia, sin saber qué es exactamente lo que se está hablando, si hablamos de la transferencia integral del ingreso mínimo vital, si hablamos de la gestión integral,
como se habló en noviembre, si esto va a ser una cosa temporal. En este punto, nos gustaría recordar que a iniciativa de Euskal Herria Bildu, el Parlamento de Gasteiz, con un acuerdo muy amplio además, ya se pronunció al respecto y que reclamó al Gobierno vasco y al del Estado que culminara el proceso de traspaso íntegro del ingreso mínimo vital cuanto antes. Queremos subrayar que no se reclamó la transferencia de la gestión y, desde luego, tampoco una transferencia temporal o intermitente. Se reclamó la transferencia íntegra y, desde luego, no es lo mismo. Reclamamos mantener aquí la competencia para diseñar nuestras políticas de protección, como lo hemos venido haciendo los últimos 30 años, y que así el ingreso mínimo vital pueda integrarse en nuestro sistema de garantía de ingresos, no la gestión del ingreso mínimo vital, porque esto es lo que haría que el ingreso mínimo vital pudiera convertirse en una ventana de oportunidad para proteger más y mejor. No se trata de gestionar aquí las políticas de protección diseñadas por Madrid, lo que subordinaría completamente la renta de garantía de ingresos al ingreso mínimo vital, que pasaría a ser un complemento del ingreso mínimo vital. Esto supondría una pérdida de competencia y nos convertiría en una simple sucursal de Madrid. Es urgente e imprescindible que el traspaso se haga de forma íntegra, con el objetivo de reforzar el sistema vasco de garantía de ingresos de cara a hacer frente a la pobreza y la exclusión y de avanzar en la cohesión social, como acordó la Cámara de Gasteiz. Creemos que este embrollo en relación al ingreso mínimo vital se está demorando ya demasiado. Hablamos de un tema de gran importancia. Es importante en la vida de las personas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y, sobre todo, para la protección de las más vulnerables. Y es una cuestión, además, de gran impacto, porque, además de estar bloqueando la reforma de la renta de garantía de ingresos, la puede condicionar completamente, y más allá, porque estamos hablando de una transferencia que podría considerarse la antesala de la transferencia de la seguridad social. Y, además, pues mientras sigue el tira y afloja, la convivencia entre los dos sistemas está resultando sumamente complicada y la situación es caótica cuando las necesidades de las personas perceptoras son enormes, ¿no? Por eso hoy, con los datos de pobreza, esos nuevos datos de pobreza entre manos y estando como está el tira y afloja, queríamos recordar el acuerdo alcanzado en la Cámara a iniciativa de Euskal Herria Bildu y anunciar que en el primer pleno de control pediremos a la consejera Garamendi que rinda cuentas y que exigiremos a los dos gobiernos que pongan fin a este enredo y que culminen ya sin más dilación el proceso de transferencia de manera íntegra, como acordó este Parlamento. Euskal Herria Bildu no va a aceptar menos que eso. Eskerrik asko.